respetar las normas y reglamentos que sustentan la labor de la supervisión y fiscalización de las operaciones de la empresa cooperativa. En muchos países está estandarizado, especialmente los países europeos, países asiáticos, pero el caso de Latinoamérica es un caso sui generis. Cada país quiere tener su propia reglamentación en un mundo globalizado. Y hablar de cooperativismo es hablar ya de eficiencia y competitividad con normas que van marcando desde el punto de vista social y económico las instituciones. En primer lugar, la supervisión y fiscalización comprende evaluación, comprende verificación y control del cumplimiento de las leyes, regulaciones, normas y reglamentos establecidos. Una de las grandes dificultades que tiene el organismo oficial y los órganos de dirección del sector cooperativo es la unificación de criterio en las normas, reglamentos para una buena fiscalización. Y no creo que sea un problema de recursos, ni económico ni humano. Tal vez de voluntad política del sector cooperativo y del sector oficial de ponernos de acuerdo, hacer cada día más eficiente en lo que estamos haciendo, pero cumpliendo con leyes, normas, reglamentos, es que nos haremos más equitativo, más competitivo y sobre todo más equilibrado en una economía muy desequilibrada. Las normas tendrán por objeto la estabilidad del sector cooperativo. El sector cooperativo dominicano, y no es un secreto para nadie, tiene conceptos y teorías que nos dividen. Hay cooperativas muy eficientes que manejan la autorregulación en términos de su propia cooperativa, que se certifican en normas internacionales, pero no así el cooperativismo. No tenemos todavía un organismo oficial ni un sector cooperativo que pueda certificar las cooperativas por niveles de eficiencia y de competitividad en un mercado cada día más exigente. Entonces, las normas vienen a tratar ese proceso, velando por el cumplimiento de la ley. Aunque tenemos una ley obsoleta, anacrónica, como bien dice a veces el licenciado Pedro Corporán, pero es una ley que es igual para todos, pero no se cumple para todos. Porque hay cooperativa abierta y hay cooperativa cerrada y cada quien quiere andar como chivo sin ley en República Dominicana. Entonces la ley, las normas, el reglamento a veces no se cumple para todos. Aquí hay cooperativas que se sienten con un poder económico, social y político que quieren controlar el sector cooperativo oficial. Entonces, porque usted sea más grande socialmente o económicamente, no le da potestad a usted hacer su propia ley o su propia norma o propia reglamentación. Que usted se autorregule para ser eficiente y competitivo está muy bien, pero tenemos una ley, tenemos reglamento que hay que cumplir. Tratar de crear más transparencia, y ese papel del fiscalizador y supervisor, tratar de crear más transparencia y se inclina cada vez más a controles, es el papel del supervisor. Es insidioso, molestoso cuando ustedes le piden cumplimiento de un indicador financiero y porque sea pequeño, mediano o grande, a nadie le están pidiendo que sea pequeño, mediano o grande. Ojalá la supervisión sea en electrónica, diaria, mensual, y que la cooperativa podamos involucrarnos en que nuestras informaciones al sector oficial y al sector cooperativo están en red. No haya nada que temer, porque lo que persigue la supervisión y la fiscalización es la transparencia, y lo que perseguimos los cooperativistas es la transparencia. Entonces no hay que tener ningún temor a que nos fiscalicen y supervisen. Por eso no tanto problema en República Dominicana, como decía, que no es un asunto ni de recursos económicos ni de recursos humanos, es un asunto de voluntad del sector cooperativo y el sector oficial ponernos de acuerdo para crear normas, reglamentos que vayan a aplicarse a todos por igual. En las nuevas tendencias de la globalización abierta, las cooperativas deben ser supervisadas con regularidad si quieren competir, ya que la fiscalización da mayor confianza a los asociados
y al público en general. Y no podemos desvincularnos de una sociedad que es cada día más exigente. Para supervisar de manera eficiente y dar solidez y confianza al sistema cooperativo, al sector cooperativo, al movimiento cooperativo, como se quiera llamar, se requiere de los aportes de las cooperativas en función del activo o el capital que posean las cooperativas, sean abiertas o cerradas. A veces hablar en este tipo de eventos y autocuestionarnos y cuestionar la labor que estamos haciendo a nivel del sector y del sistema cooperativo. Puedo poner el ejemplo, la Asociación de Cooperativas e Industrias Naturales es una asociación, ojalá ya sea una federación y pueda cumplir todos los requerimientos como federación, porque tienen indicadores, normas, políticas de autorregulación, pero ¿por qué no para el sector cooperativo dominicano? Y que lo que haga esa asociación lo hagan las federaciones y que esté hablado por el Consejo Nacional de Cooperativas y que el Consejo Nacional de Cooperativas tenga acuerdos claros con el IDECOR para definir una regla de acción para todos por igual. ¿Por qué haber tanta diferencia en un mismo sector? Si es un sistema, si es un sector. Entonces son de los retos que tenemos en República Dominicana de nosotros asumir la responsabilidad no solamente del concepto privado en los seminarios, congresos, también desde el punto de vista público, que el sector empresarial, que el sector político no vea que tenemos un nivel de unificación de criterios y que hablamos un mismo lenguaje. Que no podemos hablar de lo que habla la asociación, lo que habla la federación, lo que habla el CONACOP y lo que habla el IDECO. Hablamos del sector cooperativo dominicano. Las cooperativas se están afiliando a un renglón y a un sector para defender ese sector. Ahora tenemos cooperativas que tienen que ver con el ramo de la producción agrícola. El caso, por ejemplo, si hablamos del caso de La Vega, San Francisco de Macorís, por todo el proceso agrícola, son los que deberían estar defendiendo a Loma Miranda. Son los que deberían encabezar a Loma Miranda, porque tienen que ver con el impacto del sector agrícola. Pero no es así. No es así. Son solidarios y pocas veces lo expresan. Pero si es una federación agrícola, como es el Cibao Central, no es lo mismo cuando se habla de producción de arroz, o se habla de cacao, o se habla de leche, etcétera, para hablarle también a un Estado, desde el punto de vista técnico. La Asociación de Cooperativas, que está basada en la ley 520, entiendo que también a la ley 122, la cooperativa de seguro, que también se convierte como si fuera una especie de federación, porque son cooperativas las dueñas, y con una matrícula al año pasado, 2012, de más de 1.305 socios. Ya estimamos que estamos por encima de más de 1.400 o casi llegando a 1.500, a 1.500.000 socios, porque el sector cooperativo ha sido ascendente. Y un órgano de supervisión que decía que no es asunto de recursos, ni de recursos humanos ni económicos. La cooperativa no aportamos nada para que se fortalezca el sector oficial. La cooperativa no estamos aportando para que haya más tecnificación desde el sector oficial para la cooperativa, para una fiscalización. Y es un tema que hay que evaluarlo. Creo que eso está en la propuesta de ley. Para ver lo que son las normas, los primeros reglamentos que tenemos que dominar en la cooperativa, especialmente las que están iniciando, el reglamento de la constitución de la cooperativa, y esto es una propuesta a la discusión del seno educativo, del sector cooperativo y del sector oficial. Hay que definir claramente el perfil y la factibilidad para una cooperativa constituirse, crear una cooperativa. Ya no hay ni siquiera respeto a los principios del cooperativismo. En cualquier esquina tenemos una cooperativa constituida. Y repito, hay que crear reglamentos para crear una cooperativa, para constituir la cooperativa, reglamentos para el régimen de las aportaciones y los depósitos. Por eso uno está viendo muchas cooperativas que de buena primera nacen, inmediatamente tienen 500 millones, tienen 1.000 millones. Otro elemento de las reglamentaciones y normas que debemos implementar en el sector cooperativo, y cuando hablo del sector cooperativo estoy hablando de un solo sector, el oficial y el sector cooperativo, la gobernabilidad del sector cooperativo, la gobernabilidad de la cooperativa, reglamento para gobernar la cooperativa,
reglamento para el perfil del directivo y de la carrera dirigencial. El que se involucra en esto es parte de una filosofía de vida, es una doctrina. Así como usted se involucra en su iglesia evangélica, protestante, católico, es una filosofía de vida. También el cooperativismo tiene una doctrina y es una filosofía de vida porque se basa en valores y en principios. Entonces hay que tener un perfil bien claro de quién va a dirigir los destinos de una cooperativa. No es cualquiera por el afán de que yo puedo llegar y aquí puedo hacer una imagen y de esa imagen puedo engancharme a un partido político. Hay que crear un perfil bien claro de esos valores y principios y una carrera que cimente ese perfil. Un reglamento sobre los procesos asamblearios, ordinarios y extraordinarios. Deben ser simples las asambleas, bien claras y definidas en el sector cooperativo. Reglamento para los consejos que se consultan. Tuvimos una experiencia en una pasantía que realizamos en Pensilvania y uno de los requerimientos de la dirección de esa cooperativa era que no tenían el consejo de administración persona conocedora de tecnología y la tecnología había avanzado. No tenían personas conocedoras de marketing y el marketing era parte de la cooperativa. No tenían personas conocedoras de comunicación. Tuvieron que buscar en la comunidad, postular personas relacionadas, ni siquiera socios, relacionadas, postularlo al consejo de administración con recomendación para integrar al consejo de administración personas conocedoras de la tecnología o de marketing, porque no tenían. Y entonces estaba en un mundo competitivo y hay que competir en un mercado financiero, en un mercado competitivo. Entonces hay que tener personas en esos niveles. Y lo postulaban. Eso es parte de los consejos consultivos. Reglamentación de la integración cooperativa a organismos federados y asociativos. Aquí hay cooperativas que no están federadas a ninguna federación. La ley dice que es obligatorio federarse. Obligatorio. Pero aparte de federarse, es obligatorio invertir en educación. Esto es un evento importante que el sector cooperativo lo avala porque tenemos una reserva educativa. Y yo dije en Barahona, que es una de las zonas más pobres de la República Dominicana, en el primer seminario que hizo el IDECOC, aquel que no invierte en educación, entonces IDECOC que lo retire, que se lo retire el dinero. Porque si la ley dice que hay que invertir en un año en educación y hay gente que lo guarda 2, 3, 4 años, ¿qué está pasando entonces con el arreglador del cooperativismo universal? Pero eso es parte también de la integración. Hoy yo me siento un poco más feliz aquí haber acompañado a la cooperativa de las Fuerzas Armadas. En este año fue un paso trascendental que las Fuerzas Armadas constituyeron la cooperativa. En primer lugar porque las Fuerzas Armadas. En segundo lugar porque va a bajar los rangos a personas que sean cooperativistas. El viceministro general Ismael Alvarado es el presidente. Y tenemos que acompañarle, tenemos que apoyarle desde el sector cooperativo y el sector oficial, porque aquel raso que gana 5, 6 mil o 7 mil pesos tiene el mismo derecho que aquel general. Y todos van a disfrutar de la democracia, van a disfrutar de la educación, van a disfrutar del crédito. Y no es la cantidad de aportaciones. Pero qué bueno que las Fuerzas Armadas esté en el cooperativismo, y eso ha sido, y para mí ha sido lo más trascendental del año 2013, porque ya ellos empezaron con más casi 60 mil miembros empezando. Entonces esa parte es la integración y ya estamos trabajando, acompañándole, y me alegra mucho que cogieran la cooperativa de Garreal, como van a coger otra cooperativa que tengan experiencia. Pero nosotros tenemos que empezar a esa cooperativa que nace, darle el apoyo en la educación, en el soporte, en la relación de la integración cooperativa. Ya eso hay que reglamentarlo. Estar integrado a la federación hay que reglamentarlo obligatoriamente. Otro reglamento que hay que implementar es el reglamento del control territorial. Somos media isla, alrededor de 800 cooperativas. Va a llegar el momento que va a venir la fusión y alianza de la cooperativa, porque hay cooperativas que no podrán comprar un software para competir desde el punto de vista tecnológico, que lo exige o demanda la competencia. Entonces llegará un momento que estamos creciendo y después vamos a decrecer. Pero hay que empezar a crear un control territorial de la cooperativa, especialmente por especialización. Si aquí en este territorio no hay cooperativa agropecuaria, pues esa es la que va
Pero si hay una cooperativa de ahorro y crédito y usted quiere formar una cooperativa de ahorro y crédito, ese grupo va para esa cooperativa. Y hay que empezar a tener una mentalidad de asociación, no de competitividad en el mismo sector cooperativo. Es importante la reglamentación para la gobernabilidad del sector cooperativo. Otro elemento es el reglamento de cooperación entre cooperativas. Eso es un principio universal. Cooperar entre nosotros es un principio universal. Y tenemos que despojarnos de ser grande, mediano o pequeño. Tenemos que contribuir a la cooperación de la cooperativa. Otro reglamento que es importante para tratar en esto de la supervisión es el reglamento para la operatividad de la cooperativa. Y este sí es un poquito más delicado. Es más amplio que los otros reglamentos que hay que implementar, porque aquí tenemos la cooperativa de seguro, Costseguro, tenemos aquí una mutual, pero aquí no tenemos un seguro obligatorio, que en caso de que pase algo, yo tengo 10,000 pesos y estoy asegurado por 200,000 pesos, garantizado con un nivel de seguro, que no es el seguro de muerte e invalidez, que no es el seguro hipotecario, un seguro del depósito obligatorio. No invertimos un centavo en activos fijos de la cooperativa Vega Real. La cooperativa Vega Real le pidió a la asamblea que donara para un proyecto X, y duramos 5 años pidiéndole a la asamblea, y con casi 5 millones de pesos compramos un terreno de 750,000 y empezamos a construir la casa club, y después le cogimos prestado a la cooperativa, y ahí está un patrimonio que cuesta más de 100 millones de pesos. Hay muchas formas de crear en la cooperativa el ambiente de no invertir en activos fijos. Reglamento de contabilidad, catálogo de cuentas y formato de presentación de los estados financieros. No puede haber en República Dominicana que una cooperativa presente un estado porque un contador le dice que tiene que ser así y otro le dice que tiene que ser así. Los reglamentos del sector cooperativo es uno. El reglamento para tener presentación de los estados financieros de balance general es igual para todo el mundo. El reglamento para estado de resultados es igual para todo el mundo. El reglamento para el flujo de efectivo es igual para todo el mundo. Sea pequeño, sea grande o mediano, es un reglamento y está aprobado así. Para usted ser cooperativa tiene que someterse a contabilidad generalmente aceptada. Reglamento de auditoría y formato de presentación de los estados financieros. Eso hay que reglamentarlo. Reglamento sobre niveles de requerimiento de parámetros mínimos y máximos en el área de la PAL que integran los estados financieros e indicadores. Reglamento de evaluación de los activos para la cooperativa que realiza operaciones de ahorro y crédito. Reglamento para provisiones y reserva. Todo hay que provisionarlo. Todos los recursos que tenemos, aportaciones, depósitos, inversiones, cartera de crédito, todo hay que poner una provisión. Reglamento para la constitución de la reserva mandataria y su administración, reglamento para el cumplimiento del capital institucional. Esto es un elemento que hay que tratarlo con mucha responsabilidad en el sector cooperativo. Nuestros patrimonios son golondrinos, entran y salen cuando quieran y no hay capital. Ya el sector financiero reguló, fruto de la crisis financiera del 2008, a nivel mundial, que obligatoriamente todos los accionistas de los bancos tienen que incrementar el capital institucional. La cooperativa también tenemos que hacerlo. Llevarlo hasta un 10%, un 15%, no importa, hay que poner un tope. Reglamento de cuentas abandonadas y cuentas inactivas. Reglamento de administración de crédito, límites y cobertura de riesgo. Reglamento de régimen de tratamiento de garantía ejecutada. Otro elemento de normas y reglamento para el control de la cooperativa es el control del riesgo cooperativo. Reglamento sobre administración de crédito. ¿Cómo administramos los créditos en la cooperativa? Y eso está establecido a nivel de normas prudenciales. Reglamento de límite y cobertura de riesgo. Reglamento sobre prevención de riesgo sistémico de la cooperativa. Reglamento sobre la conservación de registro en caso de desastre y programa de seguridad, especialmente nosotros que somos un tránsito a los ciclones y huracanes. Eso hay que reglamentarlo. Reglamento sobre lavado de activos y operaciones de procedencia ilícita. Eso hay que reglamentarlo. Todos conocemos a nuestros socios y nuestros ahorrantes. Y cuando llega una gente nueva, modestamente nosotros tenemos 2 oficinas en Nueva York donde más lavado se hacía. Entre un socio en la cooperativa Vega Real, si no es referido, si no es recomendado, si no es conocido, no importa que estemos en Nueva York, en Suiza o en Italia, no importa. Si viene la cooperativa, tiene que estar bien evaluado, porque también hay mucha gente haciendo negocio ilícito. Reglamento sobre protección al consumidor. Tenemos que meternos en la línea. Reglamento sobre tecnología. Este es importante.
No puede haber software a diestra y siniestra en el sector cooperativo que de cómo pueda supervisar ni siquiera las operaciones tecnológicas. Reglamentos sobre acciones y sanciones administrativas. También hay que castigar el que la haga, que la pague, no importa qué nivel tenga. No importa qué nivel tenga. Si usted habla de valores, hágala bien. Cumpla con eso. Tenemos muchos tipos de riesgo en la cooperativa y también hay que reglamentarlo. Hablamos de los riesgos. Recuerdo para llevar al Congreso la modificación de la ley, porque tenemos que adecuar ya todo este proceso de competencia a nivel también de lo que tenemos al frente. Nosotros estamos compitiendo no es con la cooperativa, es con el sector financiero. No estamos compitiendo con la cooperativa, es con el sector financiero. El sector financiero tiene su norma bien clara, su norma prudencial, su reglamentación muy clara. Entonces nuestra competencia es con ellos. Ellos no son humanos, nosotros somos humanos. Ellos no tienen responsabilidad social, nosotros la tenemos. Entonces tenemos riesgo en las regulaciones. Tenemos riesgo en el personal. A veces son tránsfugas el personal de nosotros. Lo preparamos para el sector financiero. Riesgo competitivo cada día es más fuerte. Y no solamente a nivel nacional, también a nivel internacional. Ya ustedes ven lo que está pasando con la asociación, de lo que pidió el gobernador, que deben convertirse en banco. Entonces cada día va a ser más competitivo nuestro proceso. Riesgo de reputación, y esto es importante. Si hablamos de valores y principios, tenemos que tener, donde quiera que pisemos, ahí va un cooperativista, ahí sembró un cooperativista, ahí pasó un cooperativista, somos la diferencia. Es más fácil ver un presidente de una cooperativa que un presidente de banco. Respecto al riesgo de tecnología, riesgo operacional, son parte de los riesgos que tenemos que manejar en nuestra cooperativa. Otro elemento de normas y regulaciones para el control de la cooperativa es de fiscalización. Reglamento sobre la protección y derecho y reclamación del socio, que ya mencioné algo. Reglamento sobre el tratamiento de la cooperativa en materia impositiva. Tenemos un problema serio. Nos están atacando por todos lados el sector impositivo y estamos cediendo, violentando la ley y la constitución de la República. Y estamos cediendo. Hay que poner una alerta ya. El gobierno quiere dinero. Nosotros tenemos dinero. El dinero de nosotros, de la gente más carenciada. Hemos disciplinado este país, hemos educado este país. Ahora tenemos una ley especial, hay que respetarla. Tenemos una constitución y hay que respetarla. Llámese el director de impuestos, presidente de la República, no importa. Tiene que respetar la ley. Pero tenemos que decirlo nosotros. No, ellos no lo van a decir a nosotros. En cualquier escenario. Si hay que ir al Tribunal Constitucional, a la Suprema Corte de Justicia, a exigir nuestro derecho constitucional y legal, tenemos que hacerlo, porque nos están carcomiendo poco a poco. Entonces hay que hacer qué nos representa una excepción y qué nos representa a nosotros una imposición. Reglamento sobre cuota por concepto de supervisión por parte de la autoridad supervisora, superintendencia de cooperativas. Voy a hablar de este tema de superintendencia, porque tal vez uno de mis sueños y de Corporán, y de Julito, y del sector cooperativo, de dar el tránsito, y de que asuma lo que es fomento, la superintendencia cooperativa que nos supervise a todos los que manejamos recursos. Entonces, ese tema de superintendencia de cooperativa lo vamos a profundizar porque es parte de nuestra discusión en el Congreso Nacional. Pero hay que pagar para que haya supervisión eficiente, para que haya recursos humanos calificados, para que haya tecnología en la supervisión. Hay que aportar. Este es un tema que le corremos como a Dios a la cruz, las cooperativas, cuando hablamos de eso. Virginia no tiene ese problema por la Asociación de Cooperativas Rurales. Él lo tiene resuelto hace mucho tiempo. Hay que aportarle el 1% del total de activos, lo que había que aportar al sector cooperativo, lo que había que aportar al sector fiscalización. Entonces no podemos trabajar con dos procesos diferentes. O es uno solo o es ninguno. Porque el sector es un sector, es un sistema y hay que fortalecerlo. Entonces hay que tratar de ir mentalizando a algunos directivos y gerentes de que hay que aportar para la fiscalización. Eso va en el proceso de la modificación de la ley. Reglamento para la supervisión, control y fiscalización por parte de la superintendencia de cooperativa. Reglamento sobre el régimen de sanciones y sus aplicaciones. Reglamento sobre adquisiciones y fusiones. Este es otro elemento importante. La cooperativa, nacemos con una responsabilidad social inherente. Si no hay responsabilidad social, no hay cooperativa. Por eso este elemento es importante. Educación, compromiso con la comunidad, integración, son principios universales.
La responsabilidad social está inherente a la cooperativa. Yo no estoy ni estaré nunca de acuerdo con la cooperativa financiera, conviértase en asociación o en banco. Con las cooperativas empresariales para lavar dinero y no pagar impuestos, conviértase en asociación y banco, que ahí están las leyes para eso. Pero no usar el cooperativismo para no asumir ninguna responsabilidad social, eso no es cooperativa. Entonces hay que reglamentar la planificación y ejecución de la responsabilidad social cooperativa. Hay que reglamentarla. Primero la gente antes que el capital, primero la gente antes que el capital, y hay que tener responsabilidad social. Reglamento de la estructura de educación y la capacitación de los socios, me faltó aquí también de los dirigentes y empleados. Hay que tener un plan bien claro de capacitación, para eso hay una reserva educativa obligatoria. Un reglamento para la protección de los recursos naturales, ya estamos debatiendo a nivel mundial y sale la República Dominicana el octavo principio de responsabilidad social ambiental, o sea que agregamos un elemento nuevo a la responsabilidad social. Ya ese debate está en la ASI. Ojalá en la próxima asamblea se pueda aprobar ya el octavo principio que surgió de República Dominicana. Un principio universal sale de República Dominicana, su motivación, y la cooperativa no tiene responsabilidad social ambiental. Entonces hay que ponerle eso también en la carpeta, porque eso es parte ya de la responsabilidad del cooperativismo mundial. Reglamentos para responsabilidad de salud familiar, física y emocional. Esto lo ponemos nosotros porque realmente la cooperativa sin familia no es cooperativa. Y hay que aportar más a que nuestra familia y nuestro entorno se desarrollen y haya salud física y emocional. La responsabilidad social cooperativa está enmarcada en los valores y principios genuinos y esenciales del cooperativismo como doctrina, sistema y movimiento. Ustedes ven que lo dice claramente, está enmarcada en los principios y valores. Los reglamentos, normas e instructivos crean la disciplina y la buena práctica cooperativa. Y esto es casi concluyendo, crean la buena práctica y la disciplina en la cooperativa. Todas normas, reglamentos, políticas crean práctica en la cooperativa y sobre todo dan confianza a los socios y a la comunidad. Propuesta final, para terminar. En primer lugar, sugiero aquí a las autoridades del sector cooperativo que tenemos que seguir agilizando el proceso de la adecuación y modificación de las leyes y decretos que rigen el sector cooperativo dominicano para que se convierta en un código cooperativo. Decretos, reglamentos, ley, convertirlo todo, llevarlo al Congreso. Al fin y al cabo, nuestro pleito es en el Congreso con los senadores y diputados. Segunda propuesta, IDECO debe pasar a otra jerarquía. IDECO debe pasar a otra. Indiscutiblemente, si hay, se está creando una banca solidaria, no, IDECO que asuma eso. Es ahorro y crédito y nunca tiene nada para prestarle a nadie. Entonces vamos a ese proceso, vamos a convertir una superintendencia y la cooperativa vamos a fortalecer, le vamos a decir al Estado, ustedes ponen esta cuota, nosotros ponemos esto, pero somos fuertes. Hay que darle esa trascendencia. Yo creo que los legisladores están de acuerdo, tanto con el código como también dan un tratamiento de jerarquía al IDECO. Para esto proponemos en la propuesta de supervisión y fiscalización pactar entre el sector cooperativo y el IDECO un conjunto de políticas, normas y reglamentos e indicadores financieros para el sector cooperativo dominicano, estableciendo un cronograma de implementación por área crítica y otorgando una acreditación nacional del que cumpla todo esto que se ha acreditado. Y el que no cumpla, vamos a ver si lo fusionamos o se adquiere por otra vía. Pero hay que cumplir una ruta crítica. Estos reglamentos, políticas, con el proceso de la modificación de la ley, van a tener un tránsito de 3 años. Tienen que fajarse toda la cooperativa a cumplir la aplicación de esas medidas. Consensuar con el sector cooperativo y el sector oficial la presentación de los estados financieros consolidados y separados. Esto es urgente. Tal vez con una resolución se puede emitir y que todo el mundo se vaya alineando con un plazo prudente, porque son casi 800 cooperativas, con grupos y cooperativas son 800. Vamos a unificar por lo menos la presentación de los estados financieros para menos dificultad. La presentación del balance social cooperativo. Son dos balances, el financiero y el social. Ya hay cooperativas que hemos construido un balance social. Vamos a unificar un criterio y de IDECO que nos ayude o busquemos el sector cooperativo y de IDECO los técnicos calificados para crear el balance social y haya una sola línea. Si estamos trabajando con educación, con medio ambiente, con la familia, con el deporte y la cultura, son 5 parámetros, son 5 ejes. Por ahí es que vamos todo el mundo, los estados financieros y la inversión social va por ahí. Todo el mundo va bajo ese camino hasta que después el camino nos va diciendo dónde vamos a llegar. Pero hay que definir un balance social.
¿Qué es lo que nos diferencia para decirle al presidente, al Congreso y al director de impuestos? Lo único que nos diferencia de un banco y una financiera, una asociación, es que tenemos una responsabilidad social y tenemos un balance social y estamos aportando miles de millones de pesos a la educación, al medio ambiente, al deporte, a los niños, a las mujeres. Eso es lo que nos diferencia. Cada hora hombre que nosotros aportamos en nuestra cooperativa hay que cuantificarla. Y eso hay que hacerse al Estado. Aquí hay profesores, hay licenciados, hay abogados, hay médicos aportando hora hombre. Y eso tiene un valor en el mercado y es lo que nos diferencia de un banco. Y eso hay que decírselo con un numerito. Numerito al presidente, al Congreso. Esto es lo que nos diferencia. Por eso es que queremos esta ley nueva, pero queremos también una superintendencia. Dios lo bendiga. Fuerte, que se sienta fuerte, de pie, el aplauso a Yanio Concepción. Por favor, de pie, vamos a aplaudir esta extraordinaria intervención de Yanio Concepción sobre este tema, sobre las normas, las fiscalizaciones.